Buenas tardes a todos, desde San Luca de Barrameda, un miércoles más. Estamos aquí, pues mis compañeros maravillosos, que son unos niños estupendos, que me ayudan a hacer el programa. Y bueno, pues este programa se lo voy a dedicar en especial porque me ha venido al corazón a mi amiga Justa González, que se ha muerto hace tres años, que la gente que la conoce de la barriada eh, la quería mucho. ¿Y por qué se me ha ocurrido su nombre? pues Pues, pues quizás porque el día. el miércoles. no, bueno, perdón. El día 30, el día 30 fue el viernes, ¿no? Sí, exactamente. El viernes celebramos en el colegio el Día de la Paz, ¿verdad? Y ella era, si alguien era una mujer de paz, lo era ella. Todo el mundo que la conoce lo sabe y una cosa que, que, que me quedó pena es de no poner una de las poesías más preciosas que ella ha hecho dedicada a los niños y, y que la vamos a leer otro día, ¿verdad? Porque es preciosa. Eh, bueno, pues yo nunca la olvidaré porque para mí era mi madre, mi hermana, mi amiga, lo era todo y no la olvidaré nunca, jamás. Y le dedico este programa con mucho cariño. Bueno, pues ahora tenemos aquí a Mario. Hola, hola Mario. Bueno, Mario es un niño estupendo, ya no hace falta decirlo porque lo conocéis de sobra. Y ahora tenemos delante a cuatro compañeros que faltan dos, pero van a venir ahora seguro. Mira, ahí están, acaban de llegar. Se van a sentar, que muy guapísimas con sus lazos. Mira, todos con sus lazos. <laughs> bueno, pues tenemos, a ver... Dí hola con la mano, Candela, hola, Candela, con su cacho Melena, eh, tenemos también a Eliana, que tenía muchas ganas de venir, ¿verdad Eliana?, hola, saluda con la manita por lo menos, luego ya habláis con el micrófono, <coughs> Marta, ¿verdad Marta?, <laughs> que tiene también muchas ganas de venir, son niñas que no vienen muy a menudo, pero que a partir de ahora van a venir, seguro, ¿a que sí?, sí, sí. y luego tenemos... A, ...a nuestro amigo Daniel... ...que bueno, ya hablaremos de él... ...y ya, ya os explicaremos por qué viene con una gorrita... ...porque hoy viene de actor, ¿verdad?... ...es un actor en realidad... ...vale, bueno, pues dicho esto vamos a... ...a empezar nuestro programa... Eh, ...vamos a empezar diciendo una noticia... ...de última hora que en realidad se ha resuelto... ...también a última hora... ...luego veréis las fotos... Eh, ...más adelante, no importa... ...son dos labradoras... Eh, ...bueno, una de ellas parecía Golden... ...por lo menos, por la foto que nos mandaron... Que andaban las pobriñas por ahí, por el quinto centenario, andando solitas y sin chip. Y bueno, pues todo el mundo, claro, manda las fotos, la, 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 las chicas de Solúcar, las chicas de la Brigada, y Bye gracias también, nos acaba de mandar las fotos diciendo que para que las pusiéramos en el programa y efectivamente están puestas. Lo que pasa es que a última hora, justo cuando salía, pues eh, habían aparecido los dueños. Bueno, casualmente alguien conocía a los dueños, porque claro, cuando no se tiene chip, es un problema, porque una, una chica los encontró, las cogió, pero claro, no puede tenerlas en su casa muchos días, puede tenerlas a lo mejor un rato, eh, por, eso, por eso es tan importante ponerle chip, porque si no, tienes que dejarlas en la calle. Y es una penita, la verdad que es una penita. Bueno, hemos tenido suerte en, este, en esta ocasión y esperamos que le pongan el chip, por favor. Si no pueden a las dos juntas, por un mes una y otro mes otra, como se pueda, pero por favor ponerle los chips a los perritos, que es una pena muy grande. Luego no poder, a lo mejor por una noche que no podamos recogerlos, pues los, los pueden atropellar, las pueden hacer daño mucha gente que hay por ahí que hace daño a los perritos, pueden perderse, en fin. Vale, de todas formas nos alegramos muchísimo que hayan aparecido los dueños. Supongo que a esta ahora ya estarán con ellos. Compañeros, cuando queráis podéis ponernos el pendrive. Bueno, 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 bueno. Aquí tenemos el disgusto nuestro que es una perrita precisamente que está en acogida nuestra, es una perrita que, bueno, la, las cogieron las chiquillas de la brigada. Espera un momentito, ¿qué es que esto? Y, y está perdida. Un momentito. Estoy poniéndome bien el micrófono, que lo había puesto fatal. Ahora. Vale, perdón. Bueno, esta se llama Dana. Es una perrita que estuvo, bueno, de hecho alguna gente nos llamó diciendo que estaba por un sitio, etcétera, etcétera y las chiquillas de la brigada las cogieron la cogieron con tan mala suerte que, que estando en la casa de acogida esta perrita no sabemos si fue robada o si fue se escapó pensamos que fue robada es una pitbull preciosa y lo más triste de todo es que ya tenía a adoptante en Barcelona entonces ya todavía nos da muchísima más pena ahí la tenéis para que la veáis bien se llama Dana y tiene el cuerpo como veis marrón y la cabecita blanca y manchas marrones eh, está, está enferma, tiene medicación, porque claro, al estar en la calle tenía algunos problemillas y estaban intentando resolvérselos. Por eso es importante, muy importante que esté con nosotros. Y aparte de eso, se ofrece recompensa, porque tienen un disgusto enorme, tenemos todos, y en especial a la casa de acogida, porque es lógico. O sea que, por favor, si alguien sabe algo de esta perrita, es una pitbull, pues por favor, no la devuelva. Bueno, tenemos aquí, ahí está, Dana, tenemos ahora... A la perrita, vamos a ver, estamos con los perdidos, ¿vale? Tenemos a Tom, Tom es un perrito que se ha perdido ya hace un tiempo, hace un mes, bueno, un tiempo, un mes, es un pastor alemán, eh, bueno, pues eh, que se perdió en, pues, en carretera Munive, tiene un añito, y esperamos, creemos que estarán retenidos, nosotros pensamos que la mayoría de estos perros los tiene a la gente, porque de hecho, curiosamente, se están quedando con muchos perros que no son suyos y, y curiosamente los de raza, o sea, a los otros no le importa tanto, pero los de raza la gente se los queda. Y por favor, pensar que hay gente que sufre de, detrás de cada uno de estos animales. Por favor, devolvernos los animales, os lo pido de corazón. Uno de ellos es Tom, que no sabemos nada, ni de vamos, increíble. Tana, otra perrita igual, es una boxer. Esta perrita es mayor, tiene nueve años, está malita, tenía un problema de una cicatriz, incluso se la estaba curando, su dueña está hecha polvo y es una perrita que se perdió en Chipiona. Le hemos hablado de ella muchísimas veces porque nunca sabemos si en algún momento puede estar alguien viendo el programa y que sepa dónde está la perra. Se lo agradeceríamos enormemente. Son todos perros muy facilitos de reconocer. Perlita, bueno, Perlita es una yorkshire que se perdió en el puerto y que desde luego tienen un disgusto tremendo, tremendo. Continuamente están poniendo en Facebook, continuamente, continuamente, cada día, cada día, a ver si alguien por favor la tiene, lógicamente la tiene retenida. Esta perrita tenía un ojito malo y de hecho se, veían, se le ve un poquito. Entonces lo mismo decimos, tienen tres años y lo de siempre. Que no os quedéis con los animalitos que no son vuestros, por favor. Ser buena gente no cuesta tanto, no cuesta dinero ser buena gente. Sara, otra chihuahua perdida en Chipiona, en este caso Chipiona, una hembra, lo mismo que no aparece, y que todos estos dueños están pues muy mal, porque son gente que quiere a su familia a los perrillos como si fuera familia, bueno, porque es familia, familia animal, y yo lo entiendo porque yo lo siento así. Y yo creo que la gente que ve este programa también lo siente así. Por eso, los, por eso nos entendemos y por eso podemos compartir nuestros sentimientos y nuestras preocupaciones. Sara, una Chihuahua que no aparece. Que por cierto, si alguno de estos ha aparecido, nos no llamáis, porque yo es que no puedo llamar a todo el mundo. A veces aparecen y no lo sabemos. Bueno, aparte de, Estamos con los perdidos, que siempre nuestra primera preocupación más grande. Pequi, otra perrita también, perdida en el pinar de Chipiona. Ya, el día 17 de enero, ahí está con sus hermanitos, también lo mismo, otra perrita que no sabemos nada de ella. Muchas veces la gente dice, uy, le he salvado la vida a una perrita que pasaba por aquí, pobrecita, pero es curioso cómo no se preocupa. Ahí es donde demostramos que no nos preocupamos de los demás, o sea, nos preocupamos siempre de nosotros mismos, porque si no, dirás, detrás de esta perra puede haber alguien. Pues, porque no es, hoy en día hay mucho, en los medios de comunicación, madre mía, que si la tele, que si el periódico, que si los, que si los carteles. Que si los veterinarios, en fin, el Facebook, madre mía, mira, esto, esto, aquí, recién comprado. X se llama esta perrilla. Vamos a ver. Ahí está, lo meto esto para adentro. Bueno, vamos a ver, aquí tenemos a Laci, Laci es una perrita que se perdió el viernes y su, su dueña está hecha polvo. Ayer me llamaba. Y hablábamos, bueno y ella piensa que no la va a recuperar nunca más. Yo le he dicho que por favor, vamos a ponerla, vamos a hablar de ella. Si quiere llamar por teléfono que llame. Es una perrita, un border collie, como veis. Y, y bueno, pues la familia está muy muy disgustada, muy disgustada. Y creemos también que la puede estar con alguien porque tiene, es muy cariñosa, muy cariñosa, lleva pues un collar rojo, es una hembra y atención. Eh, es una perrita también que está un poco malita porque ya con sus seis años empiezan algún achaquito que otro. Ellos la saben llevar, saben lo que le tienen que dar y por favor no os quedéis con ella porque es un daño para la perrita, un daño para la familia y yo no creo que nadie, nadie puede quedarse contento y feliz sabiendo que está con la perrita de otra familia, tan contenta y la familia sufriendo. Por favor devolvernos a la perrita Lazi, quien la tenga. Creemos que tiene que estar con alguien porque es una perrita muy bonita y bueno. Es una border Collie, pero no es muy grande. Ahí la tenéis también, pues si la queréis ver mejor. Hoy nos llamó una señora de Jerez, curiosamente, que creía que estaba en Sevilla. Se lo agradecemos muchísimo si no está viendo en el programa. Te lo agradecemos mucho. Lo que pasa es que era un perro. Además, tenía chip y ya bueno, ya habían localizado a la dueña, que era una señora mayor. En fin, no, no, no tiene nada que ver con ella. Luego hablaremos otro poquito de la Aquí tenemos al cachorrito que se perdió ya una vez. Ahora se volvió a perder de nuevo, es un cachorrito, un pitbull de tres meses, muy bonito, muy simpático, y que ayer concretamente el dueño lo estaba buscando por, el, por cerca del colegio, por allí. Porque es donde se ha perdido, cerca de nuestro, del cuartel de la Guardia Civil, por esa zona, por la barriada de Andalucía. Entonces, si alguien lo ha visto, eh, que sepan que la familia lo está buscando, es un perrito que tiene dueño. Por favor. Y también pedimos a los dueños que por favor pongan los chips a los perritos. Bueno, o un perro perdido, lo ponemos así porque no tenemos eh, fotos. Eh, pero nos llama la señora y cuidáis un perrito que se llama Tronco. Atención, porque tiene chip, pero este chip está en nombre de una persona que está en un. Bueno, no podemos hablar mucho que tiene una vida un poquito complicada, entonces solamente decir que. Eh, en el, en, si alguien, por ejemplo, lo encuentra y mira el chip que no da con ella que nos llama a nosotros, que nosotros sí sabemos dónde está la señora, que puede recoger a este perrito. es un macho de 5 años, cruce de, de pastor alemán con zorro. yo me imagino que tendrá el hocico muy puntiagudo. con una oreja en la oreja tiene una cicatriz en una de las orejas. es muy cariñoso. y, pues, claro, la familia está muy disgustada, lógicamente. como siempre. Se llama tronco, pero recordad que tiene un chico complicado. Cuando encontréis ese caso, nos llamáis a nosotros. Bueno, esto es un bellezón que me da una pena, porque vamos, una labradora bellísima, y aparte de eso, muy linda. Y se perdió, Estrella se ha perdido con, por culpa de los petardos, por eso los odio tanto. Por los petardos de Nochebuena, se escapó, mira que es grandota, pues nada. Se escapó, porque los perritos cuando se asustan, corren. La gente no entiende por qué, pero es que es así. Es su forma de, de, de defenderse muchas veces, correr, escapar. Lo contaba el otro día, tú, tú, ¿verdad? Tiene dos años, es una labradora, como veis, tiene microchip, es muy, muy cariñosa y se perdió en el camino, santo Dios. Por favor, alguien también debe tener esta labradora. O sea que, por favor, aparte, tener chip es mucho más fácil. La lleváis a un veterinario y ya sabéis quién es el dueño. Eso es lo mejor que hay en el mundo. Este labrador negro, hablamos, hablamos el otro día de él a última hora. Eh, se perdió en el pinar de Chipiona. Es una señora que se le perdió primero la hembra, apareció y ahora se le perdió el macho. Vaya por Dios, no sabemos si ha aparecido. Pues si alguien lo, lo ve y sabemos que en Chipiona nos ven, pues si alguien lo sabe o sabe algo de él, que nos lo diga. Tenemos a Duque, Duque es otro, un pastor alemán, que ahora tiene un año, guapísimo. tiene una característica que es, tiene poco pelo en el rabo porque se lo chupa mucho entonces se quedó con poco pelo tiene un añito y bueno pues es un pastor alemán pastor alemán o sea que un pastor alemán se ve claramente se llama duque y también lo están buscando todas estas familias están destrozadas todas nos llaman siempre por favor sabéis algo de él sabéis algo de él? bueno el de duque no nos llamó exactamente ayer pero bueno nos llaman a menudo en general quiero decir bueno, tenemos también por ahí a Kobe, que Kobe es un cruce de pincher, es un macho también, y se perdió también el Pinar de Chipiona. Yo me imagino que es que los dejan sueltos allí, si no, es muy difícil de, de, de creer que se pierdan tantos perros en el Pinar de Chipiona, curiosamente. Digo, es que yo lo digo por experiencia, ya lo he dicho una vez: una vez una mía se escapó porque se me soltó en uno de los viajes de Galicia, yo aluciné de cómo corría esa perra, y era una perra que siempre estaba a mi lado. Aluciné, yo digo, Dios mío, ¿a dónde vas? Menos mal que lo cogí, si no me, me hubiera venido fatal. Me hubiera venido fatal, fatal. Se llama Kobe y se ha perdido. Bueno, Yuma, perdón, Yuma, otro pastor alemán precioso, tiene microchip y se perdió. Macho es un macho, y se perdió cerca de la carretera del puerto. Anda por ahí una hembra sola que muchas veces nos llaman, pero no de momento hembra es son machos, Yuma y Tom. Y Duque, los tres. Tres pastores alemanes preciosos. Todos, todos muy jóvenes. La gente es que tiene mucha costumbre de quedarse con lo que no es suyo, eh, curiosamente, porque eso no pasa solo con los, con los perros. Es su condición humana, eh, cuidado. Es que es muy fácil criticar a los demás, que los demás se quedan con esto, se quedan con lo otro, pues eso también es una forma de quedarse con lo que no es tuyo. Coda, Coda es un, un gatito que tiene mucho pelo, se perdió en el camino a Sevilla. Es un macho muy cariñoso. Al ser muy cariñoso es posible que se haya acercado a alguna casa pidiendo comida, pidiendo mimos. Pues ya sabéis, nos llamáis y a ver qué pasa. Lo vemos, hacemos fotos. Además hoy en día con el WhatsApp es muy fácil. Tú mandas la foto, yo se la mando a la familia, ya sé si es un gato. Toby se perdió en la barrera de los marineros, ahí cerquita del cole. Es un perrillo muy gracioso. Es muy pequeñito. Y también, bueno, no, no sé si habrá aparecido, pero no nos han dicho nada. Lo mismo, tiene que estar por ahí dando vueltecitas el pobre o, o a lo mejor alguien que, que lo tiene retenido, no sabemos. Siempre digo lo mismo, no os quedéis con los perritos que no son vuestros, por favor. Bueno, este es un bellezón. A ver, este sí, por ejemplo, ¿ves? este sí lo podéis coger. A la gente que quiere. Es un pastor alemán. Cruce con Malinois. Es precioso. Ahora vais a ver también una de cara. Este perrito lo encontró un chico muy amable y lo estuvo cuidando bien, porque venía un poco así pachucho de la calle. Y ahora está estupendo. Ya el otro día me mandó un correo en bueno, un WhatsApp diciendo que está perfecto para adoptar, pero es muy cariñoso, dice que es muy noble, muy bueno, además es muy joven, porque tiene un año o menos. Un año, efectivamente. O sea que este, por ejemplo, la gente que quiere un pastor alemán, pues ya ahí lo tiene porque este no lo ha reclamado nadie, que sepamos nosotros, por lo tanto, mira ahí lo tienes, mira qué cosa más bonita, es precioso, Coco, se llama Coco, y está esperando una buena familia que lo adopte, además este chico tiene un problema porque se tiene que ir pronto, en fin, bueno, esta, esta es muy linda, se llama Julie. es una perrita muy pequeñita, es pequeña, estaba el otro día en San Antón, por cierto, ahí le hicimos la foto, que iba muy guapa para su desfile, que le ha hecho su mami un... Su mami humana le ha hecho un, un traje, mira qué bonito, se llama Julie. Fue abandonada con sus hermanitos. Uno se fue para Andorra, otro se fue para Cáceres y ella se quedó aquí. Y ahora pues está en adopción, tiene cinco meses, pero es muy pequeña. Es una perrita pequeña y muy cariñosa. Muy linda, es una perrita muy linda para adoptar. Se llama Julie. Uy, aquí tenemos por fin a Nemo. Bueno, Nemo es un perro que el otro día también estaba en San Antón. Bueno, también lo tenemos, bueno, tienen acogida una chica de nuestra parte, igual que Julie. Eh, y este, eh, a todo el mundo le encantó. Es un perrito pequeño, tiene ya 10 meses, pero no, no crece más. Y es precioso, tiene una carita linda, linda, linda. Y un porte, tiene un cuerpo muy bonito. Este perrito es muy lindo para adoptar, ¿eh? Y muy cariñoso. Tenéis un montón de perritos lindos. Bueno, pasamos a nuestro querido pirata, creo que vendrá ahora. Esta es que siempre decía yo, hay que hacerle fotos nuevas. Bueno, ahí las tenemos. Ahí está nuestro perrito pirata, que le falta este ojito de este lado. Pero y bueno, la patita y la apoya ya un poquito, ya anda con ella y es un amor de perrito. La verdad que este perro es un perro lindo, lindo. O una persona que quiera hacer una abonación, pues podría adoptarlo. Ahora ya está curadito y ya está esperando un hogar. Tiene siete años, es súper tranquilo, no te va a dar lata para nada. Le encanta pasear con la correa sin, sin tirar nada. Le encanta darte muchos besitos y nada más. Muy fácil. Es un perrito muy fácil de tener. Se llama pirata, que nos han ayudado a mucha gente a curarlo, porque te costó un dinerito curioso. Bueno, tenemos también a Currito, que es un bellezón de un podenco muy bonito y más bueno. Vamos, vamos, vamos. Es un, un, un perrito muy bueno, muy, muy obediente, muy tranquilo. Ahí lo tenéis, no es muy grande. También está esperando un hogar. Seguimos, bueno, esta es mi debilidad, es una mastina llamada Kira, que tiene siete meses y que es más buena, bueno, la familia le da mucha pena darla, lo que pasa es que claro, comprenden que no tienen sitio donde tenerla, está en un patio, siempre solita allí, no pueden pasearla mucho, no tienen tiempo, pero claro, ellos también dicen la verdad, que quieren una buena familia, que tampoco quieren dársela así a cualquiera, que sepan que le va a estar muy bien, o sea que a ver si sale una familia linda que, a, que adopte a Kira, es un cruce de mastina, pero es muy mastina, ¿eh? ...muy mastina... ...bueno, seguimos... ...bueno, esta es, la, esta es la noticia más triste de todo... ...de todo el pendrive... ...porque este, este perrito se ha muerto... ...este perrito lo estábamos reclamando el otro día... ...se llama Chorro... ...lo estaba reclamando Chipidog también... ...porque era en Chipiona... ...es precisamente de una de, una de nuestras compañeras... ...de Chipidog, lo sentimos profundamente... ...y apareció atropellado y muerto... ...claro, lo, como dicen ellos... ...lo único, lo único bueno, si, si es algo bueno... ...es que saben que ha sido atropellado... ...y tienen su cuerpo, lo enterraron, en fin... No es lo mismo que desaparece y no sabes nada de él, pero bueno, es un caso triste, lógicamente. Bueno, lo sentimos mucho. Ay, madre. Aquí tenemos a los bodegueritos que están esperando un hogar. No sabemos todavía si han adoptado alguno, no sabemos nada. Decían que sí, pero no se dan, no sé. Son tres perritos encantadores que están esperando, son pequeños de cuatro meses. Bueno, quizás ahora cuatro meses y medio. La del medio es una hembra, a la que está mirando la cámara. En plan coqueto. mira la que bonita. Nuestro amigo Manchitas, que está ya hecho un campeón, es muy bonito, tipo bretón, así cruzado quizás, pero muy lindo. También es muy bueno, ya ha dicho la chica que ahora está de bueno. Míralo, ahí lo tienes, con el gatito se lleva bien. En fin, los, como se los cachorritos son más gamberrillos, y luego se van formalizando, según van siendo mayores. Este se llama Manchitas, que hemos hablado de él muchísimas veces. Bueno, seguimos, hay muchísima información, pero bueno, es que me da pena no decirla. Tenemos a Thor, otro perrito que está esperando un hogar, es un bodeguero que estaba en la calle mucho tiempo. Y ahora pues el pobre tiene un poquito de miedo, pero no es agresivo en absoluto. Es un perrito bueno y muy guapo. Mira lo que es guapo. ¿Lo veis? Porque ya nos vamos a quedar con los perros y otra gente. Si hay un montón de perros que están esperándonos con las manos con las, con las patas abiertas. Bruce, otro perrito también, abandonado en, en verano, que está esperando un hogar. Es muy cariñoso, muy elegante. Mira qué bien tiene sus orejitas, su rabo. Ahí está. Bueno, seguimos con Tofe, que me da mucha pena. Este es un perrito también que necesita muchísimo a una familia que le dé mucho cariño, mucha confianza, que le hace, para que confíe de nuevo en el ser humano, porque lo tiraron a un sitio, en fin. Muy triste. Por eso, por eso yo soy tan pesada con la esterilización. ¿Para qué van a nacer tantas criaturas si luego no, no hay quien las quiera ni las cuide ni nada? Es que vamos, es que me da una rabia que la gente no, no, no reaccione, de verdad. Ay, este gatito también lo tiró, lo, una gente cogió debajo de un coche lo dejó por allí en un sitio y él está esperando un hogar. Es un gatito muy bueno. En fin, muy guapo, como veis. Está esperando un hogar, a ver si. Hay... Alguien se fije en él. Tenemos también ahora a otro gatito, creo que viene ahora. Ya luego en el blog lo podéis ver tranquilamente toda esta información, la podéis ver en el blog, sin problema. Ya con tranquilidad. Podemos pasar el siguiente. Este es muy bonito, es un gatito, que se llama Gordito y está esterilizado, porque estaba solo por la calle, lo cuidan, le dan de comer, unas chicas, Rocío también la ayuda, nuestra amiga. Pero claro, no es, eh, necesita un hogar, está claro. Bueno, ya está esterilizado y ya tenéis una cosa más hecha para quien quiera adoptarlo. Es un perrito, un gatito, perdón, muy bonito. Todo blanco, menos la parte de arriba de la cabeza y la cola. Así muy esponjoso. Bueno, esta es mi, otra de, mi, de mis debilidades, que se llama Poli. Poli es una viejita de 12 años. Muy, muy simpática, con unos ojitos que dan. Bueno, tú le miras los ojitos y te queda enamorada de la perrita. Vamos a ver si es. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Mira, llamaba para poner lo del anuncio de un coli, que se me ha perdido? De la ACI, ¿no? Vale. De la Vale, compañeros, puede... exactamente. Ahora vamos a, a enfocarla. Ahí tengo yo. ¿Estás viendo la tele? No, no, lo cojo quince piona. Bueno, no pasa nada porque ahora mismo estás, ya hemos hablado de ella, pero volvemos a ponerla porque la tengo en la mano como yo te había dicho, una foto de ella. Eh, ¿Puedo habla. buscar buscarla porque me dijeron que estaba, la habían visto y he ido a buscarla, pero nada. ¿Dónde la habían visto? Bueno, no me digas el sitio, no importa. Mejor no sabes los sitios. Eh, bueno, pero a lo mejor anda por allí, ¿eh? Si te han dicho que está, porque a veces, claro, lo que pasa es que ella no se te queda esperando en el mismo sitio a que tú vengas, pero si está por la zona puede ser, ¿no? Okay. A, mí me, a mí me extrañé por donde van, me, me extraña porque me está muy pegada mi casa. Ah, vale, vale, vale. Bueno, mirar, volvemos a decirlo. ¿Tú eres. ¿Quieres decir algo más? No, sí, que te la no, que soy la dueña de la CI que me gustaría que, por favor, que si la tiene alguien, que me la entregara. Que tengo una niña con cuatro años que lo está pasando muy mal. Sí, claro que sí. Con ella estuve hablando yo ayer con ella, es que realmente las familias lo pasan muy mal porque son como. son animales de la familia, realmente. Es una como perrita de seis años, además, ¿no? Seis años. Claro, con seis años. ¿Dónde va a estar esta perrita mejor que en su casa? Bueno, ninguno, pero mayor más que nadie. O sea, por favor, si alguien la ha visto, alguien la tiene, o sabe que la tiene alguien, que nos lo diga. Porque a veces la persona que la tiene o la ha cogido no quiere decir nada, pero el vecino que es más valiente, pues nos llama, eso nos ha pasado. ¿vale? Eh, ver, no os quedáis con que... ella, no os quedéis nunca con ella, por favor. Esta familia está sufriendo. Bueno, yo creo que la ven muy bien, de todas formas es muy fácil de reconocer, esta perrita es muy fácil de reconocer. Bueno, pues muchísimas gracias, ¿vale? Por llamar. Venga, pues gracias. Adiós. Perdón. Ayer me decía efectivamente que la niña todo el día preguntando por la perrita eh, es, es, es complicado, por eso mmm, yo nunca entendería a nadie que se quede con una perra tan tranquilo, sabiendo que hay una familia detrás que está sufriendo cada día, la, ella me decía que había estado todo el día buscando, por la noche no, no quiere ni dormir porque dónde estará, quién la tendrá, en fin, los días de frío, la lluvia, bueno, es importante ponernos siempre en lugar del otro. Bueno, hablaba, estaba hablando ahora de esta perrita, que es una perrita de 12 años, muy bonita, muy pequeñita, una bodeguera, como veis, que necesita un hogar, pues que le dé mucho cariño, y puede durar mucho tiempo, ¿eh? porque yo estoy cogiendo de 12 años, y me dura muchísimo, porque están muy, bien, muy queridas, muy cuidadas, la verdad que sí. Bueno, a ver si alguien se anima. Seguimos con, bueno, este es un, el caso de la semana, Bosco, es el perrito que os estuvimos contando el otro día, que estuvo herido, hubo que hacerle también operación, y este perrito, bueno, cuesta la operación casi 500 euros, y ahora, ya que hemos terminado con Pirata, pues pasamos a Bosco. Curiosamente, el otro día, Rosario, que te tengo que dar un abrazo muy grande, eh, nos ha llamado para donarnos 15 euros para Bosco, cosa que le agradezco muchísimo. Y que bueno, pues ya pasa directamente al veterinario, porque todo eso es para los veterinarios. Y bueno, ahí está otra vez Bosco, dice necesito ayuda, porque claro, <coughs> bueno, y estamos muy contentos porque Raquel y su novio, muchas gracias al novio de Raquel, en especial, porque ya sabemos que a Raquel no le importa cuidarlo, pero al novio eh, es normal, cada uno es como es, y, y todavía tiene mal mérito, ¿no? Están cuidando de él muy bien, la verdad que las fotos que mandan son preciosas. Y nada, necesitamos pagar esa factura, ¿vale? Bueno, tenemos a Cosi. Cosi es un caso que nos hizo sufrir mucho, porque Cosi es un chihuahua, como veis, de José y su, <coughs> su compañero, <coughs> que lo perdieron el otro día y alguien lo tenía, pero no tuvo el... bueno, no sé no sé lo que, es, no sé la palabra, no quiero tampoco ofender a nadie, pero yo, vamos a ver si tú encuentras un chihuahua como este, pequeñito por Dios, ¿cómo no, ¿cómo no llamas a los veterinarios, o a nosotros o a alguien para decir quién es el dueño o lo pones en Facebook no os quedéis nunca de verdad, menos mal que lo han recuperado, hola, buenas tardes adiós entonces, efectivamente, ahora Cosi está con sus dueños, que, que es con quién tiene que estar, que le van a poner chip ya ya hemos hablado porque lógicamente no debe de estar ningún perro con chip, y menos estos, porque la gente se queda con ellos. No os quedéis nunca con él porque por pocas no lo encuentran, porque la gente, no sé por qué, bueno, no digo más, ya he dicho muchas veces. Otro caso muy triste es el veneno que han puesto esta semana en la calle y, y por poco se carga a este, a este gatito, pobrecillo, que estuvo muy grave, muy grave, pero gracias a la vecina, que no sé cómo se llama. Eh, lo cogió, lo llevó al veterinario, luego por las chicas de la brigada, Soluca y toda esta gente, que están, están haciendo muchas cosas, estuvieron, pues están curándolo, en fin, y preocupándose de este gatito. No sé si tiene dueño. Si alguien es su dueño, pues que se ponga en contacto con nosotros o con ellas. Porque la verdad es que lo pasó muy mal este gatito con el veneno. Tener muchísimo cuidado, de verdad, porque la gente no tiene escrúpulos de poner eso que está prohibido, ¿eh? pero nada. Bueno, aquí tenemos a Odi. Odie es un perrillo con mala suerte. En en el sentido de que lo adoptaron y se puso muy malito. Y ahora está intentando andar. Ahí lo veis. La verdad es que la familia lo está cuidando pff, de una manera espectacular. Es precioso como los vídeos que mandan llenos de cariño y de fuerza para que el perrillo aprenda a andar de nuevo. En fin, lo están cuidando mucho. Y también os digo que si hay alguna persona que no puede tener perros pero tiene algo de dinerito, ya no digo lógicamente la gente que se amparo ni mucho menos, sino gente que tiene dinero y no puede tener perro y nos quiere ayudar a nosotros y a todos a nosotros no, a, lo, a los perritos. De verdad que hay muchísimos casos que necesitan dinero para poder recuperarse y sería una labor maravillosa también. Eso es el, porque el dinero hace muchas cosas. Todas estas operaciones valen dinero. Bueno, vamos a ver. Aquí tenemos el perrito. Este perrito el otro día lo difundíamos que estaba en la perrera, en Ececa Sur, ¿vale? que también es residencia canina, por cierto. Entonces, Ececa Sur eh, se lo llevó. Y unas chicas les dio mucha pena. Bueno, a todos nos dio mucha pena. Y unas chicas, bueno, entre ellas Mamen Trigo, que desde aquí un beso muy fuerte, que lucha a muerte por los animales, eh, le buscó a un adoptante, creo que en Sevilla. O sea que al final recuperaron al perrillo. Es un pidul, pero muy cariñoso, porque los pidul. No es porque sea pitbull va a ser malo, es muy cariñoso y se lo llevaron a una familia de Sevilla y la verdad es que el propio señor, de, el propio Carlos, el de Casur, decía es una pena que no encuentre dotante porque es un perrillo realmente lindo. Muchísimas gracias. Pues ya está, a ver, ¿alguno más por ahí? Bueno, este fue Moro, que el otro día hablábamos de él, que el pobrecito no tenía chip, no sé si os acordáis, decía yo, no sabían en ese momento que se llamaba Moro, era un bretón que había aparecido, lo tenía Ismael. Y justo después del programa nos llaman la familia que lo estaba buscando, que muy emocionados y bueno pues ya también se le, vamos, le vamos a poner el chip, todas esas cosas y la chiquilla muy contenta, la pequeñita de cuatro años, muy contenta. Otro caso también que agradecemos a la chica que ha recogido este cachorrito y que bueno como tenía chip, bueno además ya se le ve la plaquita de la rabia. Casi siempre que tienen la plaquita de la rabia dicen chip es raro que no lo tengan y encontró a su dueño lógicamente. Muchísimas gracias a la chica que lo encontró, también a la que nos llamó, etc. Es un cachorro de labrador muy bonito. Bueno, atención, cachorritos abandonados el día de San Antón. Fíjate qué bonito día. Ahí tenemos, son tres, y muy pequeñitos. Y a ver si alguien, por favor, quisiera adoptar alguno, porque es una penita. Si no tendría, bueno, la señora, le dio mucha pena mandarlos a la perrera. Son tres, esos tres, ¿vale? Este es un poco de pelitos. Y los otros dos son más atigrados, parecen cruce de galgo, tienen así aspecto, pero tampoco es seguro. Si alguno quiere, los, los mira y ya está. A ver si tenemos suerte de que alguno pueda salir en adopción, por favor. La señora está preocupada porque, claro, qué pena, de verdad. Es una pena. A mí cada vez que me dicen que abandonan animales, me matan. Estos son los dos que acabamos de hablar ahora mismo al principio del programa, que estaban solos por el quinto centenario. ...son dos labradoras... ...y que ya espero que estén con sus dueños... ...puesto que han, los han reconocido... ...pero tampoco tienen chip... ...o sea que por favor ponérselo... ...porque si no hubieran encontrado una persona... ...que conoce al dueño, ¿qué pasa con los perrillos?... ...claro... ...se quedarían en la calle... ...posiblemente... ...yo no podría llevarme a mi casa a dos labradores... ...por supuesto que no... a ah, otro caso importante... ...este es un yorkshire que está en adopción... ...atención a la gente que le gustan los yorkshire... ...tiene siete años... Pero no importa porque te puede durar 10 años más. Tú no te preocupes porque está castrado, tiene microchip, vacunas, todo, todo en regla. El perrillo está perfecto para ser adoptado. ¿Por qué lo dan? Porque el niño ha, mmm, es muy cariñoso, vamos, que no es un perro rabo ni nada de eso. Lo que pasa es que el niño de la casa eh, se le ha desarrollado creo que una alergia impresionante. Tanto es así que el propio niño se ahoga, se ahoga, se ahoga y tienen que tener el perrillo metido en un transportín todo el día. O sea, imaginaros la vida de este pobre, pobre perrito. Entonces, toda la gente que le guste los no yorkshire, bueno, ahí se ve que está el pelo cortito y eso, no es muy grande, como veis, no es mini, pero es el típico yorkshire, vamos. Por favor, os ponéis en contacto, se llama Lío, ¿eh? ya digo, tiene siete años, tiene chip, vacunas, castrado, todo, todo para ser adoptado al momento. ¿Vale? A ver si, si alguien quiere un, un yorkshire que mucha gente nos pide muchas veces, ay, mira, ahí lo tenéis, ¿ves? No hay que quedarse como el de nadie, siempre hay alguno que se da. Vale, a ver los pelos. Oh, Dios mío. Da igual. No importa. Bueno, por última vez volvemos a hablar de Lacy, que la familia está muy preocupada, como de los demás, pero bueno, como nos ha llamado al programa, pues ya la tenemos. Estamos buscando esta perra desesperadamente todos y esta también, Lacy. Por favor, es una border collie, no demasiado grande, no es muy grande. Si alguien la tiene, que nos llame, que nos daría la alegría de la tarde. ¿Vale? Ay, madre, cuántos, cuántos animalitos. Bueno, nos van a poner ahora, yo sé que es mucha información, pero yo quiero también poner los perrillos de José María de Jerez. ¿Los podéis poner en la carpeta de José María de Jerez? A ver, que lo tenéis por ahí. A ver, uy, ahí está. Bueno, este es un chico que ya hablamos de él el otro día y no sé que iba a venir al programa al final no pudo venir y hoy parece ser que tampoco que tuvo muchos perritos en su vida pero claro la vida se va complicando y ahora se ha quedado con once pero qué ocurre que tiene que ser de la casa y no encuentra sitio donde llevar a tantos perros va a intentar llevarse a seis los más viejitos y los jóvenes darlos en adopción entonces vamos a hablar esta por ejemplo es friki es una perrita de mmm, joven nos llega a los dos años, tiene chip, esta tiene chip, ¿vale? Pesa 17 kilos. Este dice que es muy, muy, muy cariñoso. Lo digo porque, bueno, súper cariñoso. Se llama Tom, tiene 18 meses, o sea que año y medio. Y es un tamañito pequeño, tipo bodeguero, no más. Es un perrito muy adoptable también. Bueno, todos son, pero bueno. Esta es una perrita, se llama Triana, de color marrón, tiene tres años. Es muy cariñosa sobre todo de las personas. Con los perritos a veces se pelea un poquillo, por eso sería bueno que estuviera con una persona, o sea, que no tuviera perros en la casa. Este eh, tamaño mediano, aquí tenemos también a Tormenta, que es un cruce de galgo, muy simpática, lo que pasa es que, claro, es muy activa, entonces él dice que es mejor para alguien que tenga un campo, que puede correr, lógicamente, ¿no? Bueno, es también tamaño mediano, tiene un año, son todos muy jóvenes. Lo que pasa es que en las fotos, es lo que yo le digo, que me mande fotos mejores. Esta es muy bonita, con muchos pelitos, ahora la ha pelado se llama Frica Tampoco tiene, todavía no tiene dos años también tiene chip tiene chip eh, la vacuna de la rabia y muy cariñosa dice que eso es muy cariñosa bueno a ver si alguien entre todos tantos animalitos se anima a adoptar alguno y ayudar sobre todo a la gente que bueno que ahora mismo nos necesita bueno muy bien pues nada ay madre yo siempre digo, mientras este programa sirva para que alguna vez puedan ir apareciendo los perritos, puedan los dueños encontrar a sus mascotas, la verdad que nos damos por satisfechos, ¿verdad? Bueno, eh, vamos a empezar por los pequeños entonces, ¿no? ¡Ea! Eh, los pequeños. A ver, ¿quién tiene el micrófono? Toma. Eh, vamos, ponte un poquito así para allí mirando. Es que, en realidad, vamos a ver, vamos a empezar por Daniel. Daniel. Daniel tiene una gorra puesta, pero ¿por qué tienes una gorra puesta? Porque tú ahora vas a hacer una especie de... Como si fueras un actor, ¿verdad? Y ahora ya no eres Daniel, ¿quién eres tú? Pelines. Pelines. ¿Eh? No sale. Ponte más para allá, si no, no sales en la tele. Ponte más pegadito, pegadito, pe más, más, más. Mejor sentado entonces, ¿no? Pues entonces siéntate arriba, si no, no sales. Bueno, no importa, tú estira la cabeza y ya está. Bueno, Pelines, ¿te llamas Pelines? Sí. Bueno, y tú qué quieres ser? Explorador. Quieres ser explorador, por eso tiene la gorra. Pero para eso tienes que pasar qué? Tres pruebas. Tres pruebas. Y las pruebas se las van a decir estas chicas tan lindas, ¿verdad? Sí. Si pasas las tres pruebas serás explorador. Si no, no. Vamos a ver si las pasas o no. Bueno, ¿cómo se titula esta poesía? Venga, ponen todos a la vez. Un, dos, tres. El examen, El examen de explorador. explorador. Exactamente. Muy bien. Pelines se presentó a examen de explorador. Primera prueba y lesión, tienes que peinar la melena del león. Anda. La segunda probarás si atas los bigotes del jaguar. La tercera prueba Tienes que acariciar Tienes que acariciar a la serpiente peluda. Ponle un poquito más para que te escuche bien. Ahí tiene, así. Tiene que acariciar a la serpiente peluda. Caramba, qué difícil. Bueno, vamos a ver qué es lo que hace el explorador. A ver, el león. ¿Quién es el león? Ahora aparece el león. Oh. Ponlo mirando a la cámara, claro, es que si no no se ve. Ahí, ¿no? Así. Eso, el león. ¿Me, sí. de, ¿me dejáis ver de la selva que os peine la melena? Vete para allá tú, levántate lo que haga falta. Venga, va a peinarle las melenas, a ver si se le deja. A ver, ¿le dejará o no le deja? ¡Uy! <laughs> ¡Te ha dejado! ¡Y el león se dejó! ¡Anda! Jaguar feroche, gigante gato, si te estás quieto los bigotes te ato. Vamos a ver si te está quieto. ¡Uy! ¡Qué quieto se es está el jaguar! Hoy. Y el jaguar se dejó. Ahora vamos a la serpiente peluda, a ver qué pasa. Serpiente peluda, no tengas miedo de mí. No me comas, no te como. Deja que te acaricie el lomo. A ver. Uy. Y la serpiente se dejó. ¿Ha pasado el, el examen, no? Sí. Un, dos, tres. Pe y pelines y es el atleta sin pistola ni escopeta el examen aprobó y ahora es explorador. Bien, hey, un aplauso, ¿no? Anda, qué bien lo han hecho, parecen actores. Con Nuestros pelines y nuestras profesoras examinadoras. <laughs> Muchas gracias. Muy bonito. Bueno, pues ahora, a ver qué hora es. Oh, oh, oh. Yo veo bien. Menos cuarto, ¿verdad? Uy, Uy que a tenemos que ir. ¿Quería poner los vídeos? Bueno, eh, hoy vamos a hablar de, una, de un animal en peligro de extinción. Atención, porque de lo que habla nuestro compañero Mario será la pregunta. Venga, ¿qué animal está en España, ¿eh? En España y además muy cerca de nosotros. ¿Cómo se titula o se llama esta. este animal? La tortuga mora. La tortuga mora, muy bien, nos van a ir poniendo estos fotos de la tortuga mora, y luego, si a lo mejor incluso al final de todos, si, si habéis encontrado un vídeo, lo ponéis al final, para que la gente escuche muy bien las palabras de Mario. Bueno, preséntanos a la tortuga mora y dinos también en qué parte de, de Andalucía y de España, pero cerca de nosotros, hay esta tortuga. La tortuga mora vive en hábitats áridos o semiáridos, o semiáridos, con pocas lluvias y, pedromín, y predominio de matorrales y arbustos pequeños, en entornos típicamente mediterráneos. En España hay este tipo de tortugas en Doñana, en el sur de la provincia de Murcia, en el norte de Almería y en Mallorca. O sea que en el Coto de Doñana ya las tenemos. Mira qué cerca tenemos. Ahí está, mira qué bonitas son. Tenemos estas tortugas tan preciosas en el Coto de Doñana que está cruzando el río. Muy bien, bueno, dinos un poquito cómo es esta, esta tortuga. La tortuga mora presente en España llega a medir unos 18 centímetros. Su, capa, su caparazón es abombado y de tonos amarillentos a verde oliva, aunque algunos ejemplares presentan un caparazón casi negro. Su cabeza es amarilla con manchas negras. Tienen los ojos saltones como los de las ranas. Los machos son más pequeños y tienen la cola larga y robusta, mientras que en las hembras. La cola es pequeña y corta. Muy bien. ¿A ver, qué se alimentan? ¿Tienes alguna, alguna costumbre típica de estas preciosidades. La tortuga mora basa su alimentación en plantas silvestres, alfalfa, cardos, dientes de león, romero, etcétera. Algunas veces también se alimentan de animales muertos y carroña. Allá donde encuentran agua, la usan para beber y bañarse. Su vista es excelente, distinguen formas y colores, incluso reconocen personas cuando viven en cautividad. Su olfato también es fino y les sirve para buscar alimento y pareja. Aunque en estado salvaje no parecen superar los 20 años de vida, en cautividad pueden llegar hasta los 60. Claro, están más cuidadas, es normal. Bueno, pues vamos a hablar de la reproducción. Tras despertar de la hibernación, el macho inicia el cortejo siguiendo a la hembra y mordiéndole o golpeándole la espalda. Los huevos son depositados en agujeros excavados en el suelo por la hembra, tres o cuatro veces al año, entre mayo y junio. El número de huevos depende del tamaño de la hembra. Las crías en el huevo disponen de un cuernecillo para romper la cáscara cuando nacen. Este cuerno desaparece después de unos días. Bueno, ¿y por qué está en peligro de extinción? ¿Cuál es el problema? Las amenazas a las que está expuesta la tortuga mora vienen principalmente de la presión del ser humano sobre su hábitat, urbanismo, prácticas agrícolas e incendios forestales. Claro, casi siempre por las mismas cosas. Bueno, ahí tenemos, tan bonita por lo menos que le hacemos un pequeño homenaje y además la tenemos muy cerca. Bueno, antes de hacer la pregunta, vamos a decir. Que hemos estado en San Antón este fin de semana con nuestros compañeros, se nos han acercado nuestros amigos, la gente que ha adoptado perritos. Y, y bueno, le damos las gracias a toda la gente que nos ha ayudado, que nos ha comprado cositas para para bueno, para seguir pagando las facturas. Y bueno, la verdad que ha estado bien, lo hemos pasado bien. Bueno, ahí tenemos un vídeo de cómo come la tortuga mora, ¿la veis? Gracias, compañeros. Porque bueno, siempre es curioso de ver. Sobre todo cuando comen plantas. Cuando comen otros animalitos da un poquito de, ¿verdad? A mí me cuesta mucho verlos cuando comen otros animales. Aunque es la naturaleza, yo lo entiendo, pero, en fin, ahí se ve muy simpática, ¿ves? Qué bonita, es preciosa esta tortuga. Los colores que tiene son increíbles. Pues muchísimas gracias, Mario, porque siempre nos das unas informaciones muy interesantes y muy claritas, ¿verdad? muy claritas que por cierto ha traído hoy el regalo Mario ha traído un regalo precioso para la pregunta que vamos a hacer ahora hola, hola. hombre la primera qué, está? ¿Qué tal cómo estáis todo pues estamos aquí muy bien yo mira que bien acompañada estoy con Pelines. Ay, encarna no se ve Encarna no puede venir de momento nosotros eh, bueno por cosas de su vida cosas personales que la vida a veces pues en fin entonces de momento lo hacemos nosotros y hasta que podamos ¿Vale? ¿Vale? Lo siento, lo siento, porque yo sé que, que, bueno, ella lo hace... Bueno, primero, a mí no me gusta presentar, porque yo soy muy nerviosa, en fin, <laughs> y tal, y tal, y tal, ando siempre con los pelos, pero eh, tenemos que decidir entre hacerlo o no hacerlo. Entonces, eso es lo que hay de momento, ¿vale? vale. Yo espero que la gente joven... Es una niña muy guapa. Las niñas son preciosas, ¿ah? Que sí. Además con esos lazos... No se pierde como los perros, no, no. Ay, no, ay, no se pierde, si no me la no, llevo yo no, por mi casa. No, yo lo quiera Esto sí que me las sí llevo yo, todas. No, mujer. Bueno, mira, vamos a hacer ya la pregunta si quieres, ¿verdad? Porque ya que has, vale. ya es, mira, mira, el regalo es un bolso precioso. Levanta el bolso. Un bolso que ha traído Mario, que su mamá y su papá, bueno, siempre, mira qué bolso, más bonito. Es un regalo de Mario. Papá, precioso. Precioso. Uf. Y también, bueno, y unas galletitas de oreo que Nos gustan a todos o casi todos. Ahí lo tenemos. Estos son los regalos de mi familia bueno. porque yo no puedo comerlo. Oh, es diabética, ¿no? Es diabética. No, gracias a Dios, no. Que estoy a régimen. Ah, bueno, entonces una sola. Bueno, régimen también yo que me estoy poniendo gordita, pero como una sola. Una cada día. <laughs> una cada día, ¿vale? Bueno, vamos a ver. La pregunta es la siguiente: ¿En qué parte de Andalucía y muy cerca de aquí hay eh, tortugas mora que están en peligro de extinción? Muy cerca de aquí. En el Coto Doñana. Bueno, yo lo pongo por si acaso aciertas. Chari Reina. Coto Doñana. Bueno, pues muchísimas gracias, Chari. Como siempre, es un placer. Cuando vea a Encarna, le da un besito de mi parte. Por supuesto, eso está hecho qué para ti, bonita, qué vale. bonita. Bueno, gracias, muy amable. Adiós a todos los niños. Adiós. 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 Guapa tú. Chari, nuestro incondicional. fan. Bueno, buenas tardes. Hola. Uy. Hola, hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Dime. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era: ¿en qué parte de Andalucía, muy cerquita de aquí, hay. Tortugas Mora. ¿Y tú, cómo se llama tu padre o tu madre? Manuel Lanza. Ah, tú eres mi amigo, por favor. Entonces es Mercedes Atienza, ¿verdad? Mercedes Atienza. Vale, muy bien. Oye, que todavía te debo 10 euros. Bueno, te debo. Te debo una camiseta. O sea que cuando quieras, cuando quieras pasarte por aquí, me avisas. Para que yo las traiga, por pues si alguna te sirve. De todos modos, me van a mandar una nueva hora, ¿eh? Y creo que es la tuya. Vale. Vale. Pues bueno, yo te llamo por teléfono cuando la reciba. De todos modos, tú sabes que ese dinero es tuyo y está ahí. Muchas gracias, Manuel. Un besito. Adiós. Adiós. besito. Adiós. Es un niño muy cariñoso y muy lindo, ¿verdad, Manuel? Vale. Pues seguimos, eh... si nos dejan. Bueno, está bien, que llamen también. No sé, mucho tiempo ya no creo que Hola. tengamos. Hola, ¿quién eres? Ibai. Hombre, gracias por, la, por el mensaje que nos has mandado. ¿O fue tu madre? Nada. ¿Fue tu madre, no? Sí. Vale, ya sabes que han aparecido los dueños. ¿La has visto? Sí. Vale. Dime la respuesta, ¿no? la mañana. Bueno, yo lo pongo ahí, a ver si aciertas. Un besito. Hasta mañana. Sí. ¿Hasta mañana? Besito. Besito. Ma Adiós. Besito, besito, besito. Bueno, muy bien. Es un niño que también le gustan mucho los animales y siempre nos está ayudando a buscar uno, a buscar el otro. Difundiendo, que también difundiendo es muy importante. ¿eh? Hola, buenas tardes. Difundiendo importante? Hola. ¿Quién eres tú? Ah, sí. Ya, mi amiga. Muy bien, ¿cuál es la respuesta? Dime. Sí, ya, ya sé, pongo el nombre de tu mamá, ¿vale? Caridad Cordero, ¿no? Sí. Vale. Sí. ¿Tú qué me vas a decir? Dime. El coto Bueno, pues nada, aquí lo pongo yo. Un besito. adiós. Guapa. Adiós. Adiós, preciosa. Otra también de nuestras. La verdad es que hay un montón de gente que siempre nos llama, en... muchas bueno, que nos ayuda muchas veces. También es una manera de ayudarnos a hacer el programa. Y se lo agradecemos enormemente. Hola. Hola. <laughs> ¿Uy? Esa es Paula, ¿qué sí. No. Ah, no, perdón. Iván. Uy, Iván. <laughs> <Y> es <dices>, Paula. <laughs> perdón, Iván, por Dios, por Dios. Iván, hola. Dime. <laughs> De mi cole, que, de mi... Que, que hay una fotito de mi hermano. Que parece que encontró un pedito que te enseñamos. Vale, ya luego me lo cuentes mañana, ¿vale? Ahora me tienes que dar la respuesta, que tenemos muy poquito tiempo. La pregunta es: ¿el ¿Costo de doñana? Bueno, ya pongo tu mamá, ¿vale? Bueno, besitos. Si te toca a ti, te lo llevo yo, ¿vale? Adiós. Besitos, adiós. Es que Iván, es Iván. No, lo que es que la vocecita, es verdad que a esta edad a veces, pues, se puede confundir, pero bueno, ya nos conocemos. Iván es famoso, además. Sabe de cosas, madre mía. Sería menos mal que esta vez están llamando más, porque la otra vez se llamaron tres. Pero fue por el vídeo. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, sí, le Pusimos el vídeo. Hola, Josefa. ¿Qué? ¿Recogiste? ¿Recogiste? Vale, recogiste, lo apunto. ¿Tú recogiste el regalo del otro sí, día? Sí, sí. Muy bien. Sí, muchas gracias. De gracias. nada. Tú también lo habías traído tú, ¿no? ¿Qué? ¿Sí? ¿Eh? No? Que lo había traído Mario, ¿no? Ah, sí. Que era un regalo de Mario, que siempre nos trae cositas. Sí, un bolsito con un llavero precioso. Exactamente, y hoy es un bolso. ¿Has visto el regalo de hoy? ¡Qué bonito a es! ¡A mí me gusta! ¡A mí me gusta! ¡Mira qué bonito es! me gusta a mí me gusta mira qué bonito es eh A ver, si me, si me toca. A ver si te toca. Bueno, eso. pues muy bien, ojalá. Eh, si, adiós. si te toca, te, te lo llevo no, al mismo sitio. Pa, y para los niños. Muy bien, gracias. Adiós. adiós. <coughs> Miren qué cariñosos son. Dos minutos. O sea que si nos llamáis corriendo, corriendo, vale. Si no, ya cortamos. Pum, dos, tres, cuatro. Cortamos. Bueno, se ha terminado, efectivamente era el coto de doñana, ¿verdad? Sí. El coto de doñana tenemos, mira que cerquita está, cruzamos el río, ya nos encontramos con la tortuga mora. A ver si no se termina. Bueno, pues todos han aceptado 1, 2, 3, 4, 5, 6, vamos a poner los números así según me venga a mí a la cabeza. Porque... Ea, ya está. Y nos lo va a decir Candela, que es la que está más lejos. Tienes que decir el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 o el 6. Uno de ellos. ¿Cuál? El 4. Uy, el 4. Iván. <laughs> Míralo. Pone madre de Iván. <laughs> porque, yo, porque yo pongo los madres mejor. Porque siempre tiene que ser mayor de edad. Madre, Iván, te ha tocado el bolso. Anda. Míralo. ¿La habéis visto? 4. Claro, que se vea que no es trampa. Es verdad. ¿A que tú no sabías qué, qué número de que número era el 4? ¿A qué no? Ni idea. Por eso... Pues bueno, una casualidad. Iván ha sido afortunado y mañana te llevamos, ya te lo llevo yo, te lo doy yo mañana el regalo. Bueno, recordamos que están perdidos mucho, por favor, ayudarnos. Tenemos a Lazi que ha llamado a su familia en directo, que está desesperada buscando a su perrita, es una border Collie de seis años. Por favor, que nadie se quede con ella. Y si la veis, llamarnos, por favor. Bueno, muchísimas gracias a todos, a la gente que nos llama, a la que nos ayuda, a la que difunde, a la que adopta, perdón, a la que nos da dinerito que nos compra almanaques. A todos, ayudarnos en los perdidos, por favor. ¡Muah! Adiós. <laughs>